Hello everyone, so this video is for students of level A1, sorry, A2, Tuesday and Thursdays from 7 to 8:30, they are working now with Miss Noel. By the way, Miss Noel is trying to post videos, but it's being a little bit hard for her because it's really slow, her Wi-Fi is slow. So I'm gonna try to help her doing this, okay? So listen, I'm going to check with you Unit 2. The last time we recorded a video, but I don't know what happened. It was deleted. So we're going to do it again. So this is for you guys from level A2. So it's Fernando Alberto, Marta, and also Marta Flores also, because it's for both groups. Es para ambos grupos de sábado, from Saturday and Tuesday and Thursday. Eric, Ale Castro, Fernando, Emilio, also Erika Tuyub, also I'm trying to remember everyone, who else is in this group? Alan Limon is also in this group, who else? Marjorie, I hope that you can watch the video, and also from Saturday, I think it's Blanca, I think so. Bueno, espero que les guste. Ahora les traduzco. Voy a grabar este video para los alumnos nivel A2, martes y jueves y sábados. La maestra Noel y la maestra Lau han intentado subir videos. Es muy lento, es muy tardado subir videos a Facebook de más de 5 minutos, pero estoy trabajando con ellas y pronto van a ver también videos de ellas. Espero que les sirva. Grabamos uno hace como 3 días, pero pues no sé qué pasó. Se borró el video, entonces lo vamos a hacer. Espero que les sirva, les voy a dejar tarea para quien quiera mejorar. So listen, you are in unit 2, okay? The name of the unit, of this unit, let me show you your books, is unit 2, okay? Going out is the red book, okay? Is the red book, is going out, okay? Entonces me voy a ir directo al grammar, que es lo importante. So, we have these questions. When, what time, where? ¿Ok? Ustedes ya saben desde el nivel A1, when significa cuándo, what time es a qué hora, ¿ok? Where es dónde. Vamos a usar estas tres preguntas en esta unidad. How y how come no se van a usar. Cuidado con decir how, ¿ok? And so, how in Spanish es cómo. Cuando ustedes escuchan en alguna película, en alguna serie, how come, it's the similar o it's the synonym of why. This is like why, por qué. It's another way of saying por qué y se usa mucho. It's very, very common to use it. How come? But in this unit, we are going to use when, what time, where. Okay? So, prepositions of time are going to be used with these questions. Vamos a usar preposiciones de tiempo. Ustedes ya las vieron en el nivel pasado. You already seen this with Miss Ale in level A1. But in level A2, we are going to use them to talk about when, what time, and where, okay? Cuando les vieron en el nivel A1, les enseñaron, por ejemplo, que in es para lugares generales, on es para lugares específicos, y at todavía más específicos. Por ejemplo, in the house, on Main Street, at the bookstore. Eso es lo que vieron el año pasado. In this situation, we are going to learn with time, not place. Ustedes vieron prepositions of place. Vamos a ver ahorita, vamos a repasar prepositions of place y vamos a agregar prepositions of time. All right? Pay attention to this. So listen, always you're going to use on before a day of the week. Es un error muy común que los alumnos me dicen esto. The Monday I go to school. Para traducirse como el lunes voy a la escuela. Pero debe ser on Monday I go to school. Para decir el lunes, el sábado, el domingo, el viernes, es on, no de. No es the Monday, the Saturday, eso está mal, ¿ok? We have to use on Saturday, on Monday, on Friday. For example, on Sunday I go to the church, on Saturday I go to the movies, on Monday I go to work, on Friday I go to dance, ¿ok? Usamos on antes de fechas, cuando está la fecha completa, no cuando está el mes solo. Cuando está la fecha, o sea, que tiene el mes, el día, puede tener el año o no. Pero si tiene el mes y tiene la fecha, o sea, el número, debe llevar on. So, if you have the month and you also have the date, you have to write on. For example, on July 9th. Si ustedes ponen aquí, in July 9th, ya está mal. Si tuviera solo July, está bien, ¿ok?
So on Saturday, before days of the weeks, on the date, on July 9th, ¿ok? On the 7th, está la fecha. Y también cuando es un día, como acá, on Thursday night. Un día y el periodo, el momento, el jueves en la noche. On Monday evening, el lunes en la mañana. No vayan a decir in Monday evening, está mal. Si yo digo in Saturday, está mal, ¿ok? So remember, before days of the week, before dates, ¿ok? Now, when's the concert? It's on Saturday. It's on Monday. It's on Friday. It's on October 10th. It's on December 14th. It's on January 1st. It's on the 8th. It's on the 10th. It's on the 7th. Acuérdense que debe sonar la T al final para que sea número ordinal. It's on the 7th, on the 8th, on the 9th, on the 10th. Now, let's go with in. Ya vimos el uso de on. Es la regla. Antes del día de la semana y fechas. No debe estar el mes solo. Debe tener la fecha. Now, in. We are going to use in be previously or before a month. Antes del mes solito, sí. Si tuviera aquí un número, la fecha exacta ya no. In May, in July, in June, in March, in April. Antes del año. Dense cuenta que no tiene la fecha. Cuando tiene la fecha, ya es on. In 2021, 2024. For example, when's your birthday? It's in October. Is correct. It's on October 15. Is correct. Si yo dijera, my birthday is on October. Is incorrect. Tiene que ser in October, antes de mes. If I say, my birthday is in October 15. It's incorrect. Fecha completa. It's on October 15. Be careful with those. Tengan cuidado con ese. Cuando en estas palabras específicas debe ir in the morning, in the afternoon, in the evening. En esas tres las voy a escribir de todas formas. In the morning, in the afternoon, in the evening. En esas tres en específico. In the afternoon, in the morning, in the evening. Night y noon no se usan. Y también en las estaciones del año, in the seasons, in the summer, in the spring, in the fall, in the winter. So, remember, in is before a month, year, or these specific words, like the times of the day or the seasons. Finally, we got to at. At, ustedes ya habían visto que es para lugares específicos. Talking about prepositions of place. Talking about prepositions of time. At goes before the hour. Antes de la hora. Ya lo habían visto también. Y antes específicamente esas palabras. At noon, at night, at midnight. Acuérdense que la T sí suena. Night, midnight. Si yo hubiera dicho in the night, ya está incorrecto. In the noon, también está incorrecto. In the midnight, también está incorrecto. Debe ser at noon, at night, at midnight. Ustedes ya vieron también presente simple. Pasado lo van a empezar a ver, me parece. Y presente continuo también lo vieron. Y pueden conjugar todo esto. Voy a decirles algunos ejemplos. The play, la obra, the play is on March 28th. The play was on March 28th. Ahí está correcto. Uso on y una fecha. For example, the class is on Tuesday and Thursdays. La clase es martes y jueves at 7. Va de nuevo. The class or the English class is on Tuesday and Thursdays at 7. ¿Ok? On antes de día, at antes de la hora. The break is in summer. El descanso es en julio, en verano. Summer. ¿Ok? So, esto hay que memorizarlo, lo vuelvo a repetir. On es antes de días, de fechas concisas. In es antes de meses o años y de estas palabras. In the afternoon, in the morning, in the evening y estaciones del año. At es antes de la hora y de estas palabras específicas. At night, at noon, at midnight. ¿Ok? Well, y el último que vamos a ver hoy, ya llevamos 10 minutos. We have 10 minutes already. Ok, estoy tratando de hacer los videos lo más rápido posible. So, we are going to check the same. Vamos a repasar lo mismo, but with prepositions of place, ¿ok? Vamos a recordar esto.
Okay, so on, talking about prepositions of, ahora vamos a verlo como un repaso, it's a review, porque esto ustedes ya lo vieron. Prepositions of place, on is going to be before avenues, nombres de avenidas. On Fifth Avenue, tiene que ser ordinal, avenue, Fifth Avenue, First Avenue, Second Avenue. On the corner, esta expresión es importante, se usa mucho en preposiciones de lugares. Nunca puedes decir in the corner, ¿ok? Es on the corner. On the street, nunca es in the street, ¿ok? On the left, on the right. Esto ustedes es algo que deben dominar al hablar. A la izquierda o a la derecha, puede ser to the left, to the right. También puede ser on the left, on the right, es como decir también a la izquierda o a la derecha. On the corner, on the street, on Fifth Avenue. Entonces, on es antes de avenida, hablando de preposiciones, cuando funciona como preposiciones de lugar. Antes de les, en la esquina es on the corner, en la calle es on the street. Y in, perdón, e in, in va a ser antes de un país. For example, in Mexico, in Japan, ok. Nunca digo on Mexico, on Japan, on United States, on France. Antes de un país, before a country, in France, in Italy, in Mexico, in Japan, in Tokyo. O sea que también es antes de una ciudad, before a city. In Campeche, in Palizada, in, I don't know, Madrid, in Washington. Nunca digo on y una ciudad. So it's before a country, before a city. And also, a place in general, es un lugar en general, ¿ok? No es tan específico, in the park, in, I don't know, in the boulevard, en el malecón, en un lugar de espacio general. No estoy siendo tan específico, no estoy diciendo el nombre del lugar ni qué parque es, ¿ok? At, ya es un lugar específico, por ejemplo, at school, or can be at the bookstore, at the bookstore, or can be at the art gallery, okay? Ya es como un lugar más específico. At work, okay? Ya estoy siendo un poco más específica. So, try to remember this. Honestamente, el uso de esas preposiciones de lugar siempre es un poco más difícil, so you need to practice, you need to read, you need to practice. I hope that this is clear for you. I hope that I can, you know, help you. En este caso, ya no usamos when's o what times. También podemos usar where, ¿no? Where's the concert? ¿Dónde es el concierto? Where's the play? ¿Dónde es la obra? Where's the mass? ¿Dónde es la misa? Where's the meeting? ¿Dónde es la reunión? Where's the class? Where's the game? Where's the appointment? ¿Dónde es la cita? Where's the date? Date puede ser fecha o cita. Y a este grupo también le recuerdo, la fecha es lo que hemos estado poniendo en todos los grupos para que lo pongan en su examen, porque veo que a veces no ponen la fecha en español. So you can write March 22nd and it's fine, ok, como un número ordinal. Acuérdense que esto es, this is American, esto es americano. And if you write this is today is on the 22nd of March, this is also correct, this is more British, ok, también es correcto. So this is the American way and this is the British way. Nosotros enseñamos a los alumnos más comúnmente la forma americana, but both are correct, both are fine. So the homework for you is going to be your student book. Para ya terminar, les dejo su tarea. Quien quiera hacerlo, lo vamos a checar. Your student book, page 16. Page 16, the exercise of grammar practice. La página 16, this exercise, this small exercise, page 16. This exercise lo vamos a checar la siguiente semana, probablemente martes o miércoles, if you want to do it. And also, if you want to check this one, is your workbook. Workbook page 12 is page 12, all these exercises, basically all the page, 4, 5, 6, and 7, all of them, okay? Try to do it. Alguien quien quiera hacerlo, lo vamos a revisar juntos. We're going to check it together next Tuesday and Wednesday. Have a nice day, enjoy your families, enjoy your time, take care of yourself. Please write me if you have questions, please write me if you want longer videos, shorter videos, if you didn't understand. Díganme si el video está muy corto, muy largo, si están entendiendo, para que yo pueda ayudarles más. Do the homework, hagan la tarea si pueden. See you next class. Bye.